capture life's moments like never before with Rockbrook Camera, Nebraska and Western Iowa's premier camera store since 1975. Rockbrook Camera is not just about selling you a camera. It's about helping you become a real photographer, recording your life and sharing it with others. Today's cameras are faster, easier to use, capable of shooting stunning video, and with film photography making a comeback, there's never been a better time to dive into the world of photography. Rockbrook Camera goes as fast or as slow as you want to go. You can try before you buy with camera rentals, or give that older generation camera in the used department a whole new journey. Find Rockbrook Camera, one block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and at rockbrookcamera.com. That's rockbrookcamera.com. Discover or rediscover your love of photography today at Rockbrook Camera. Great photography begins here. Podcast Los Tres Amigos. Hola, amigas y amigos. Pues como os prometí el otro día, para otra recomendación para sobrellevar este confinamiento, como os prometí el otro día, pues os traigo hoy una película de nazis. Ha llegado El Águila, película bélica de 1976, dirigida por John Sturges y con un gran reparto, vamos, un repartazo: Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall, Jenny Agutter, Donald Pleasence y un jovencísimo Treat Williams. ¿De qué va? Pues mira, yo os lo explico ahora mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el coronel Raddle recibe el encargo de crear un memorándum sobre la posibilidad de secuestrar a Winston Churchill. Raddle investiga las posibilidades, se viene arriba y ni corto ni perezoso tira adelante con el plan, aprovechando que Churchill está de vacaciones en un pequeño pueblo costero. A partir de ahí, entra en juego un comando de paracaidistas alemanes que se hacen cargo de la operación y habrá que verla, ¿no? Yo os la recomiendo porque me gusta mucho el cine bélico, y a quién no. Una trama bastante apasionante que encadena una serie de sucesos con un tono bastante desenfadado, la verdad. Y es que la película nos muestra una galería de personajes cada cual más canalla y paradójicamente entrañable. Además, debo decir que tiene a uno de mis Michael Caines favoritos, y además vale la pena decir que Sutherland, Donald Sutherland, se lo pasa bomba en la película. Bueno, de hecho, todos están genial. Una película de buena factura y gran guión, además de contar en la dirección con John Sturges, director de entre otras Al Loro, Los Siete Magníficos o La Gran Evasión. Pues eso, si os quedasteis con ganas de más con Los Malditos Bastardos de Tarantino o la simpatiquísima Overlord, ir a Filmin y disfrutar de esta película clásica, que también hay cine de antes del 2000. Por favor, un poco de cine clásico, hombre, por favor. Bueno, tras este pequeño sermón, un gran abrazo de parte de Los Tres Amigos. Los Tres Amigos, un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis, y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.